El dispositivo previsto para las fiestas patrias comienza este jueves con el transporte de la antorcha durante la mañana y el desfile de faroles desde las 6 de la tarde. Ambos tendrán todo el apoyo de la Cruz Roja con personal en el lugar y con la opción de reforzar en el caso de que se presente alguna eventualidad. Para el día 14 nosotros les damos asistencia a las personas que vienen con la antorcha desde la Georgina, con dos unidades desde allá y hasta Convento. Igual tenemos la disponibilidad de las personas que están en base por cualquier circunstancia, emergencia que podamos asistir, también tenemos personal acá. Nosotros damos el apoyo, las dos unidades van a estar allá y la gente que está acá en base también nos coordina y si es necesario pues enviaríamos una unidad para que se establezca acá en la parte del centro para cualquier eventualidad. Para el viernes 15 de septiembre trabajarán entre 150 y 170 personas de Cruz Roja para atender el desfile, donde participarán más de 2.000 personas y una cifra muy superior lo vivirá como espectadores. En todo el camino que va desde la esquina de la escuela Pedro Pérez hasta el parque de San Isidro del General, se colocaron puestos fijos, además de la coordinación con otros comités de la zona para reforzar si se necesitara. Para el 15 sí hacemos una convocatoria masiva, tienen que venir todos, tanto permanentes como voluntarios, ellos tienen que venir para dar asistencia, es un día de mucho trabajo, tenemos 5 puestos para el 15 de septiembre y le pedimos refuerzos a Buenos Aires por cualquier circunstancia que pase, tenemos personas desde todos los capacitados como socorristas y todo el voluntariado en general por aquello de los niños que se extravían y todo lo demás para dar apoyo en todas las áreas. Los desmayos son de los casos más recurrentes cuando se trata de aglomeraciones. Dentro de este operativo de Cruz Roja están dispuestos profesionales para atender a las personas que lo necesiten. Sí, claro, y también tenemos el apoyo de todos los que son los de emergencias médicas, ¿verdad? Nosotros tenemos personal desde médicos, enfermeros, que nos dan el apoyo como voluntarios y ese día se hacen presentes desde antes, brindándonos el apoyo y el servicio para la logística del mismo evento. Entre las recomendaciones para el desfile es la protección por los rayos del sol. Se espera una temperatura de unos 30 grados para este viernes. La protección del sol principalmente, ¿verdad? Estamos en una temporada en la cual el sol es bastante dañino, que se protejan del sol, que lleven sus sombrillas, sombreros, etcétera, ¿verdad? Que no se expongan tanto y la hidratación, que es muy importante, que se hidraten de alguna manera y si tienen la necesidad por alguna emergencia, alguna circunstancia de las personas, se pueden acercar a cualquiera de nuestro personal, ¿verdad? La organización tiene previstos 8 pasos peatonales a lo largo de todo el recorrido.